Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un libro de firmas para comunión diferente, muy diferente, ya lo estáis viendo. Es mi libro de aventuras, inspirado en la película de Up, ya que la comunión de la pequeña Carmen va a tener esta temática. Y bueno, pues hablando de cómo podía ser su libro de firmas, se nos ocurrió que podíamos hacer esta versión del libro de aventuras. Y así ha quedado. Lleva encuadernación de espiral, o de espiral no. Lleva encuadernación de lazo. La portada, bueno, pues he intentado recrearlo lo máximo que he podido. Por detrás ya es estilo libre. Y también he puesto un papel marrón con algo de brillantina, de purpurina. Yo creo que da un toque guay con estas cenefillas. Le he cerrado con cuero y al abrirlo pues lleva, vamos a ver, en esta tapita, como veis, un papel de animalitos. La primera hoja ya indica que es de la primera comunión de Carmen. Es un falso lettering, lo he impreso, aunque le he dado toques especiales, por ejemplo con rotulador. Le he hecho aquí con pasta de textura, no sé si se llega a apreciar, unas estrellitas. Ha quedado muy chulo. Y lo seguimos abriendo, y a Carmen, como le gusta mucho la astronomía, las constelaciones y tal, pues encontré este papel que va genial. Y es para poner su fotografía aquí en tamaño 10x15, y ser la protagonista de esta página. Luego, por la parte de atrás, le gustan mucho los zorros y le he puesto aquí el zorrito. A ver si lo veis aquí. ¿Ves? Le he puesto aquí el zorrito enmarcado, y si queréis pues podéis colocar otra fotografía, así en horizontal quedaría mejor, así, ¿veis? Esta es la idea. Y luego ya pasamos a las hojas de firmas, que llevan todas el sellito de la plumita, y son así sencillitas para que la gente nos vaya dejando nuestras firmas, con el super boli que la he hecho a juego y va de regalo en su pedido, ¿veis? iremos firmando y ya está. Y este es el libro de aventuras para Carmen, y pues nada, os lo quería enseñar así de forma rápida. Besucos cucos para todas y todos.